8 de la mañana con un minuto de este jueves 18 de mayo y ya es tiempo de estar informados con el despertador. Un jueves. Con mucho calor, sigue la nubosidad en gran parte del territorio nacional y además la zona norte del país se despertó a las 4:43 de la mañana con un sismo de mediana intensidad. Esperamos que todos estén allá bien, que no se haya registrado ningún incidente y que nos reporten cualquier cosa que esté pasando por allá, que no se hayan asustado y que aquellos que se despertaron pudiesen volver a dormir tranquilos. Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a El Despertador, Ana. Muy buenos días. Muy buenos días. Y calurosos días, pero... Calurosos, y con sí, mucho tráfico. Con mucho tráfico, <coughs> y bueno, y con varios sismos, con varias sacudidas telúricas. Yo creo que, bueno, la de Altamira fue de 5.2, dicen algunos... Dicen algunos, y otros, el Centro Nacional de Sismología Nacional de aquí de la UAS dice que 5.2 grados, mientras que el sismológico estadounidense dice que 4.8 con sí. un epicentro a tres kilómetros al este de altamira, allá en puerto plata. exactamente, pero lo que no sabemos es cuál sería la medida del temblor telúrico al que nos referimos aquí en el distrito nacional. y nos estamos refiriendo a los tres tweets de alfredo pacheco, presidente de la cámara de diputados, contra el ministro de medio ambiente, miguel seara hatton. Y esto no debiéramos ni verlo, eh, eh, Ezequiel, eh, como una anécdota, como un chiste, debiéramos verlo como una seria preocupación de cómo quisiéramos, cómo aspiramos las dominicanas y dominicanos que fuera administrado el Estado, de la manera del país que tiene, parece ser, en su cabeza el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. O del país que tiene en su cabeza el ministro de Medio Ambiente. Porque mientras Pacheco critica eh, agriamente, severamente, la gestión de Miguel Seara Hatton por aspirar a ordenar ese ministerio. Un ministerio que dicho sea de paso, constituye un ente de seguridad nacional. Porque sin medio ambiente, señores, olvídense, no hay país. Se hunde la isla porque sí, lo depredan todos claro estamos o, o, hablando... o si el país que tiene o, o si el país que tiene pacheco en su cabeza que parece ser que lo que significa es clientelismo clientelismo o sea poner a persona a cobrar sin trabajar en nóminas y nominillas del estado y claro. estamos y estamos hablando precisamente de las declaraciones vertidas por el ministro de medio ambiente acerca de lo que él encontró cuando llegó a ese ministerio. Sí, recordemos que eh, Miguel Sarajaton, quien está en el Ministerio de Economía, pasó recientemente, hace un par de meses, al Ministerio de Medio Ambiente, y ahí desde que llegó, habló de que estaban tratando de corregir algunas cosas que se encontró en la nómina pública y en una entrevista por televisión en otro canal de televisión dijo que había encontrado 600 botellas, literalmente, y que incluso había encontrado en la nómina a un periodista que ganaba un millón de pesos. No reveló el nombre. Esto estamos hablando, la gestión anterior corresponde justamente al finado Orlando Jorge Mera, que, como todos recordamos, ya prácticamente hace un año que, fue a, que murió a balazos en su uh -huh, oficina, sí. pero que además fue durante mucho tiempo secretario general del PRM, eh, el partido del que forma parte el presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco y ante esas declaraciones de miguel sarah hatton que no es como tal un hombre de partido si, eh, es un técnico, un economista que se ha dedicado durante toda su carrera a la academia y a las investigaciones de carácter económico. pues alfredo pacheco le respondió con esos tweets en los que lo califica como abusador por querer tapar el ruido de su in ineficiencia. Injefis. Eh, con, y, con y su supuesta falta de gerencia al frente del Ministerio de Medio Ambiente, tratando de enlodar la gestión del fenecido Jorge Mera. Pacheco, en otro tuit, porque fueron tres, también indicó que al revisar el equipo de colaboradores cercanos de Seara Hatton, no hay unos, un solo dirigente del Partido Revolucionario Moderno dentro de ese ministerio y los perremeistas que están ahí están recibiendo un maltrato injustificado. Claro, pues esta es la visión del de presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecos, que también, todos lo sabemos, el clientelismo que se da en la administración pública, en los partidos políticos. Orlando Jorge Mera fue presidente de ese partido justamente, y no lo decimos nosotros, el ministro de Medio Ambiente en que encontró 600 personas que estaban cobrando en ese ministerio, que como tú dices, Ana, es muy importante, pero que recibe eh, quejas por todos lados de. Eh, denuncias de que se dan permisos irregulares para, por ejemplo, los granceros, para la explotación, extracción de materiales de los ríos, la concesión de terrenos para, para labores agrícolas en zonas protegidas. Todo esto es un, un, un ministerio muy conflictivo, un ministerio que... Eh, tiene a su cargo responsabilidades muy importantes y que obviamente no debería darse el lujo de tener botellas para un partido. Si sí, Alfredo Pacheco considera que la labor de Miguel Sierra Hatton no cumple con los parámetros o las necesidades del país, pero que además está afectando a la base PRMista, deberían de discutirlo dentro de su partido, pero las instituciones públicas no deberían, no deberían de repartirse entre un partido u otro cuando llegan al poder. Esa no debería de ser la visión de un dirigente del partido, mucho menos del presidente de la Cámara de Diputados. Y mucho menos de un partido que se dice moderno. Estamos hablando del partido oficialista, partido revolucionario moderno. Parece que no ha, no ha podido eliminar, suprimir de sus prácticas el hecho de que en este país, señores, en todos los gobiernos, en todas las administraciones, lo que, es, lo que ha existido en la práctica de que senadores y diputados tienen la potestad de nombrar. Para nadie es un secreto que en el sector salud. Por citar uno. O oh, pero son los diputados, son, son la gente de poder o el senador de esa provincia los que deciden quiénes van a trabajar en tal hospital, en, ta, en tal centro asistencial o no. Entonces, eso lo estoy diciendo genéricamente. Eso es lo que ha pasado siempre. Entonces, un partido que se precia de moderno, que tiene una campaña. Eh, eh, permanente de que estamos cambiando, de que, que esto cambió, bueno, que lo demuestren en la práctica. Que bueno. eso, eso, yo creo, este país ha madurado, este, la, esta sociedad dominicana es otra y esas prácticas ya resultan intolerables. Ana, con este tema y otros, nos tenemos que ir ya al boletín informativo porque Lina Cortorreal nos está apresurando y eh, ya está ahí con el las informaciones más importantes de las últimas 24 horas. Linda, muy buenos días. Muy buenos días, querido Ezequiel. Muy buenos días, Ana Mitila. Qué hermosa te queda ese amarillo. Te queda muy bonita esa blusa. Muy buenos días también a todas esas personas que están en sintonía con El Despertador. Aquellos que nos están viendo a través de Colorvisión, pero también lo que interactúan con nosotros a través de nuestra plataforma de YouTube. Qué bueno que están ahí. Vámonos de inmediato con las informaciones. La madre del fallecido joven Joshua Omar reprochó que su caso avanzara tras ventilarse en los medios y vincular en el crimen al hijo del doctor Nastra, quien habría llamado al taxi en el que se trasladaron los involucrados. Por el hecho se entregó ante las autoridades Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, otro presunto implicado en la muerte. En otro hecho lamentable, la madre de una mujer asesinada en el sector Las Mercedes de San Cristóbal denunció que hace un año el victimario estuvo preso porque supuestamente le había dado cuatro puñaladas a Laura de la Rosa, quien podría ser velada este jueves. Ante la versión del Ministerio Público de que la comunicadora Tamara Martínez defiende a su presunto agresor debido al síndrome de Estocolmo, psicólogos advierten que podrían estigmatizar a víctimas de violencia de género al asociarlas con este padecimiento. Según el ministro de Industria y Comercio, Víctor eh, Ito Bisonó, artículos de primera necesidad han presentado disminución de precios en el transcurso de esta semana a raíz de la reciente rebaja de 1 y 2 pesos en los combustibles. La Corte de Trabajo de la Vega ordenó el reintegro a las labores del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón que mantiene una huelga contra la compañía Comirdón tras la empresa advertir sobre riesgos de permanencia de las operaciones mineras y unos 700 puestos de trabajo y los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta tendrán que esperar el primero de junio de este año para intentar que se le varíe la medida de coerción luego de que el tribunal aplazara la audiencia porque no se les había notificado el recurso a todas las partes y quienes lo recibieron no habrían completado su defensa ¿Por dónde podemos transitar en el día de hoy? El capitán Utecho está preparado para darnos los pronósticos del tránsito. Capitán, háblenos de ese porcentaje de las vías que están congestionadas este jueves en Sintapón. Gracias, Linda. Muy buenos días. En este momento, el 52% de las vías están congestionadas. Continúa vigente un evento en el kilómetro 18 de la Autopista de las Américas. Hay un accidente triple: tres vehículos involucrados en el carril izquierdo de la vía, transitando desde Boca Chica hacia Santo Domingo. Esto es luego de cruzar el peaje. El tránsito está retrasado en el punto: una persona lesionada, tres vehículos involucrados. Otro accidente en el puente peinado, transitando desde Santo Domingo Norte hacia el distrito. Distrito Nacional, un vehículo averiado en el kilómetro 10 del Autopista Duarte en dirección Cibao Santo Domingo y otro averiado en la Avenida Luperón con la calle Caonabo en dirección hacia la rotonda de la Plaza de la Patera. Autopista Duarte en dirección Cibao, Santo Domingo está retrasada 50 minutos desde el kilómetro 16 hasta su llegada a la Lope de Vega con John F. Kennedy. La 27 de febrero está retrasada 25 minutos desde la Avenida Caurabo hasta la entrada al túnel. En Santo Domingo Este, la Avenida de las Américas está retrasada. 17 minutos transitándose al Distrito Nacional, por lo que estamos sugiriendo utilizar el puente flotante en este momento está prácticamente despejado en dirección hacia el oeste. En Santo Domingo Norte el puente peinado se ve afectado y está generando un fuerte congestionamiento debido a un accidente sobre el puente. La cola de vehículos se extiende desde antes de la Emma Balaguer. En el polígono central, la Lincoln 27 complicada en dirección hacia el Malicón, estamos sugiriendo utilizar la Winston Churchill que está mucho más viable. La Avenida López de Vega, Tiradentes, Ortega y Gasset así como la avenida Gustavo Ovejercar desde el momento fluyen como habitual, esto es lo que tengo Linda vuelo contigo al estudio Muchísimas gracias, Capi. Querido recordarles, señores, que si usted quiere ver este reporte, entre a nuestra cuenta de Instagram, arroba el despertador SIN, y que el boletín informativo, todas esas informaciones, usted lo puede encontrar en noticiassn.com. El despertador apenas empieza, así que les invito a que permanezcan con nosotros. Ezequiel, paso contigo. Muchas gracias, Linda. Y antes de que nos vayamos a la pausa, dado que comenzamos el programa hablando de terremotos, los los eh, naturales y los políticos, no podemos dejar pasar el terremoto que está viviendo Ecuador, También. en donde ayer en la madrugada el presidente Guillermo Lazo disolvió el Parlamento. Es un derecho constitucional que tiene. Existen tres. Tres eh, prerrogativas para poder disolver el Congreso y así lo hizo y de esa manera puso fin al juicio político que ya se había iniciado en su contra para destituirlo por presunto peculado. Ayer mismo, ya por la tarde, el Consejo Nacional Electoral ya indicó que había sido notificado de esa decisión y tiene que convocar elecciones a más tardar en 90 días, tanto presidenciales como elecciones legislativas para renovar la totalidad del Congreso. Una crisis política. Y en, es muy lamentable que tengamos en América Latina otra crisis política más. Hay que recordar todo lo que está sucediendo en Perú, todo lo que acontece en Argentina. Eh, bueno, en Argentina más bien por índole económica, sí. pero siempre está todo a traves, entrecruzado con la política. Así que bueno, eh, vamos a ¿sí? estar muy pendientes en nuestras emisiones sí, informativas. Tendremos es. reportes con nuestros aliados de la Alianza Informativa. Latinoamericana del canal Ecoavisa de Ecuador con todos los detalles de esta crisis que está ocurriendo allá en Ecuador. Y mientras nosotros nos vamos a una pausa, por favor, ustedes en sus casas, quédense en sintonía porque volvemos en dos minutos con más información. Madre de víctima de feminicidio revela